Sin clases en escuelas, finaliza el segundo día de un paro de 48 horas convocado por los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, pero ya anunciaron una nueva medida de fuerza que se llevará adelante el próximo 24, el miércoles de la semana que viene, día en que se debatirá en el Congreso el presupuesto 2019. Vacunar a los niños contra sarampión y rubiola. Se están desarrollando en los diferentes centros de salud hasta el 30 de noviembre. Comenzó en octubre esta campaña con los chicos que deben vacunarse contra la sarampión y rubiola. Cinco días sin agua, indignación de los vecinos del barrio de 141 y 49 que vienen reclamando a la empresa por la falta del servicio desde hace cinco días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al magazine de este día viernes de Imagen Platense. Martín Daer, ¿cómo le va? Bien, todo muy bien. ¿Cómo lo trata el viernes? Muy bien. Hasta aquí, impecable. Nada que quejarnos. Nada, bien. Aparte, una jornada agradable. Sí, linda. Una jornada agradable. Por suerte, estos pronósticos pasaron. Lo venimos que había. Zafando bastante sí, veníamos, bien. La verdad, venimos zafando, porque estaba anunciado lluvia para ayer. Sí. Pasó. Después... para la tarde-noche, pues para la noche, pasó. Más allá de que en algunos lugares algunas gotas cayeron, pero muy poco. Y hoy, la verdad, una jornada agradable. Sí, fresca, agradable. Hay que ponerse una camperita, sí. Pero nada del otro mundo. Igual cuando usted arrancó, ya arrancó de remerita manga corta. Sí, sí, yo ya salí con... Yo sí, señora, arranqué con un saquito esta mañana. Te estaba precavida. Muy bien, está muy, claro, bien, muy bien. Muy bien. Estos son bueno. Diría la abuela, estos son los días que hay que cuidarse, nene, porque uno el se pechito. Enferma. No se enferma, calor, frío, calor. Es pero verdad. Bueno, este es el humor, estamos en vivo y es tan lindo el y día se, viernes. Es ¿no? viernes, se viene el fin de semana. Lamentablemente no es fin de semana largo. Esa es la mala noticia, pero bueno, todo no se puede. Hay información deportiva porque hoy juega Gimnasia, juega Lobo frente a Vélez en el Amalfitani. En un rato vamos a contar las novedades del equipo, lo que venimos mencionando durante toda la semana con tres modificaciones. Vamos a escuchar también la palabra de Pedro Antonio Troglio. En un rato también escucharemos al técnico de Estudiantes, a Leandro Benítez. El Pincha juega el domingo, temprano, ¿eh? 1:15 de la tarde en esta Superliga que comenzará hoy con la fecha número 9. Bien, ¿me tira un centro de Boquita? Sí, cómo no. Boca juega mañana sábado, cabece, yo le tiro el centro. Mañana vamos a estar en la Bombonera. No, usted no va a ir mañana. Si no me lleva nunca usted. No sé, voy a ir sola yo con mis hijos y... Está muy bien. Yo no voy a ir con usted, no voy a acompañar a ningún lado. Yo voy a trabajar, no voy a las 12. Si a usted le parece de lunes al viernes, encima el sábado, es mucho. Completo. Mañana vamos a estar en la Bombonera, equipo alternativo de Boca. Sí. ¿Por qué? Porque la semana que viene es semana de Copa Libertadores. Terrible la semana que viene. Semifinales. Claro. El martes, River Gremio. El miércoles, Boca Palmeiras. Los dos equipos argentinos primero juegan de local y luego cerrarán en Brasil. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Por el dato. Bien, vamos a tomar contacto porque en estos momentos se está realizando una paritaria con los trabajadores de Astillero Río Santiago. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Florencio, que es secretario de prensa de Ante Ensenada. ¿Qué tal, Pablo? Martín y Sandra te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es el contexto que se está llevando adelante con los trabajadores de Astillero? Mira, en un principio iba a ser una reunión paritaria normal, común. Vinieron el secretario general, adjunto, la mesa de cuerpo paritario. Y bueno, entraron a la reunión, le ofrecían mucho menos de lo que le ofrecían la estatal. El gobierno se puso de punta y dijo, yo no le voy a ofrecer lo mismo. Y entonces, bueno, hay un llamado donde dijeron, bueno, tenemos que venir y bueno, la gente de Astillero está acá, presente.
Y la situación en estos momentos, ¿cómo podríamos decir que está? Bueno, ustedes se encontraron con un panorama que evidentemente no era el que imaginaban. Sí, no, mirá, recién salió el secretario general y está por hablar. Bueno, a ver. A ver si lo podemos escuchar. Ahí te lo pongo en el teléfono. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hola. No sé si nos está escuchando Venegas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Es el delegado general de Astillero. Bien. Ahí en este momento pasamos a un cuarto intermedio con los representantes del gobierno, porque la propuesta que nos hicieron es realmente inconcebible. Es una propuesta que dista mucho de lo que nosotros venimos a discutir y venimos a buscar. Así que vamos a permanecer acá hasta tanto podamos tener la respuesta que necesitamos y una oferta que pueda hacer por lo menos puesta a consideración por los trabajadores. La oferta que nos han hecho hasta ahora no es ni siquiera para poner la consideración de todos nosotros, así que vamos a permanecer acá hasta que tengamos una respuesta. Sí, compañeros. Hacemos el aguante acá como cada vez que nos hemos movilizado, cuando tenemos que hacer algo lo hacemos y cuando lo tenemos que hacer algo lo decidimos seriamente. Quedemos acá y esperemos la novedad que haya de nada. No tomemos ninguna decisión si no hay discutiendo lo intentado. Bien, Pablo, a ver si podemos retomar el contacto con vos. Bueno, lo cierto es que acaban en de salir vivo, de la vivo, reunión, ¿no? Exactamente, en vivo, acaba de salir de la reunión en paritaria. Por ahora no se van a mover de ahí porque no es la oferta que esperaban. Bueno, recién lo escuchaban al delegado decir que la propuesta estaba muy lejos de lo que ellos esperaban, ¿no? Sí, vamos a ver si podemos retomar esta comunicación telefónica con Pablo Florencio, que es el secretario de prensa de ATE Ensenada, porque para conocer más detalles, uh-huh, ¿no? No fue lo que ellos esperaban, pero tampoco conocemos cuál es el porcentaje que les ofreció el gobierno de María Eugenia Vidal. Así que ahí lo dejamos a disposición de producción para ver si pueden volver a contactarse con él. Cambiamos ahora de información, vamos a escuchar al presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien habló de economía, habló de un poquito más de paciencia a los argentinos en este contexto de crisis que está viviendo el país. Si hay algo en lo cual todos coincidimos es en la importancia, en la potencia que tiene la educación en términos de generar futuro, de generar oportunidades. Y de la mano de la educación aspiramos a generar trabajo, reducir la pobreza, y ahora tenemos un desafío mucho mayor. Todos vemos a la velocidad que está evolucionando el mundo, a la velocidad que tomó la revolución tecnológica, cómo avanza la inteligencia artificial, la robótica. Entonces, además, hoy tenemos que tratar, como tantas veces también ha dicho Esteban, imaginarnos cómo preparar a nuestros jóvenes para trabajos que tal vez hoy todavía no existen. Ese es un desafío enorme. Y eso significa educación, un sistema de educación, educación pública de calidad. Pero como nos pasó cuando empezamos en la Ciudad de Buenos Aires, lo primero que quisimos saber es dónde estábamos parados, ¿no? O sea, realmente dijimos, tenemos que saber si estamos yendo bien, estamos yendo mal, no tenemos que tenerle miedo. Es un tema fundamental, no tenerle miedo a la verdad. Porque solamente teniendo claro cuál era el punto de partida, dónde estaban nuestras falencias, es que podemos entrar en un proceso de mejora continua. Porque aparte, no puede parar, ¿no? Nosotros tenemos que mejorar todos los días porque el mundo mejora. El mundo mejora. Y ahí, bueno, cuando empezamos con la evaluación, lamentablemente lo que presentíamos se confirmó. Que teníamos muchos problemas en cómo estábamos enseñando, en cómo estaban aprendiendo los chicos, y nos dio muy mal lengua, y tuvimos que ponernos a trabajar, pero lo bueno es que hicimos una cantidad de cosas, ¿no? Y empezó a mejorar. En la segunda evaluación vimos que mejoró. Pero en matemáticas, que a mí no me costó, me costaron muchas de las otras, pero de verdad no me costó cuando estaba en el colegio, matemáticas, chicos, no son originales, ¿viste? Porque ustedes piensan que ustedes son originales en todo. No, esto ya es de mi época también. Todo el mundo decía, esto no es para mí, la matemática yo no la entiendo.
había una alergia. O sea, esto viene de a tu papá, a tu abuelo, a todo el mundo le pasó lo mismo. Era como un tabú, y ni te cuento cuando llega química, física, yo directamente, socorro, ¿no? Dicen todos socorro. Y la verdad es que hay mucho de como negación, de mucho como prejuicio, de que no voy a poder. Y realmente lo que vimos, también perdiendo nosotros el miedo de abrirnos al mundo y ver qué es lo que han hecho otros, como vimos en el video este que nos presentaron, de Singapur, de Francia, de Portugal, de Finlandia, que se puede aprender aplicándolo a cosas de la vida cotidiana. Lo venimos contando durante toda la semana, el rechazo a la última oferta salarial por parte del gobierno provincial y estas medidas de fuerza que se reiteran, y en este caso la medida que tiene que ver con el paro de 48 horas de los gremios docentes. Por eso, escuelas sin clases, bueno, me dicen de producción que en un ratito. Vamos a ir con las escuelas porque tenemos una comunicación telefónica. Vamos a retomar el contacto con la gente de Astilleros Río Santiago. Estamos en comunicación con una de las personas que estuvo dentro de la reunión. Juan Antini, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sandra y Martín te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, contanos cuál fue el panorama y cuál fue el ofrecimiento que ustedes tuvieron por parte del gobierno. Bueno, en realidad el ofrecimiento que nos plantean de parte del gobierno es un ofrecimiento que no puede ni siquiera, en principio, ser puesto a consideración de los compañeros trabajadores, porque dista mucho de la realidad que vive el país, de la realidad que vivimos los trabajadores en el tema salarial, y obviamente no va en la misma línea de las ofertas que se han hecho al resto de los sectores estatales. A nosotros nos han hecho una propuesta de una suma fija para una determinada cantidad de compañeros porque le ponen un tope según el salario, y nosotros obviamente entendemos que al no ser una propuesta colectiva no la podemos ni siquiera poner a consideración de los compañeros. Juan, ¿pero de cuánto fue la oferta? La oferta que nos hacen es de 3.000 pesos hasta el mes de julio, agosto, y después 2.000 pesos más hasta fin de año, hasta diciembre. La decisión, ¿cómo es la instancia ahora? Ustedes, bueno, dieron por finalizada la reunión, fueron un cuarto intermedio, van a regresar en algunos momentos. ¿Cómo es la situación en este momento? En este momento estamos en un cuarto intermedio, esperemos que los funcionarios vuelvan y no suceda como sucedió con los compañeros docentes, así que estamos a la espera de una oferta, por lo menos, que se condiga con la realidad que vive el país. Está bien, justamente la consulta que te realizaba tenía que ver con esto, porque ayer tuvimos aquí en el piso a docentes que contaban que bueno, que hubo una oferta y después no hubo posibilidad de renegociar la oferta que le había hecho el gobierno provincial en un primer momento. Por eso te consultaba, un cuarto intermedio en donde ustedes recibieron la palabra por parte de los representantes del gobierno que van a volver a reunirse o no. No, sí, dijeron que van a volver, están analizando una nueva propuesta, nosotros esperamos que cumplan. Como un detalle te comento que la oferta que nos proponen ahora es inclusive mucho menor a la que se ha rechazado anteriormente, en la que ofrecían un 15% de aumento. Claro, teniendo en cuenta que, bueno, como bien te decía Martín, ayer hablábamos con gremios docentes donde el ofrecimiento del gobierno fue del 30, pero que en realidad era un 11, porque ya habían tenido el porcentaje anterior, que era un 19% por decreto. En este caso, ¿puede haber una aproximación a este porcentaje? Sí, está dentro de la discusión. La realidad es que nosotros no tuvimos ni siquiera por decreto un aumento salarial. Estamos hablando de que nosotros tenemos todavía el mismo salario de diciembre del 2017. Es decir, para nosotros no hubo ninguna recomposición salarial durante el año, ni siquiera por decreto. Por lo tanto, los porcentajes que estamos hablando, más allá de que entendemos que se puedan hacer en tramos por los trimestres,
a mitad de año nosotros rechazamos una propuesta del 15% porque sabíamos que los índices de inflación son mucho mayores a eso. Y bueno, hoy la propuesta actual hasta inclusive es menor a ese 15%. ¿Y ustedes tenemos con qué? Claramente una intención de romper con el canal de diálogo que proponen y el cual nosotros respetamos a través de la mesa de concertación y de la mesa de discusión por trabajo. ¿Cuál será la contrapropuesta que van a realizar ustedes en algunos minutos? Mira, nosotros vinimos acá con la idea de reclamar, digamos, lo que marca la inflación o la perspectiva de inflación que hay hasta fin de año. Entendemos que el gobierno apunta a otra cosa, apunta a ajustar, a achicar el gasto público. Por lo tanto, teníamos una cierta predisposición para llegar a un acuerdo. Pero como te decía, es muy muy baja la propuesta que hay. Es una propuesta que no abarca la totalidad de la fábrica. Por lo tanto, vamos a estar expectantes a ver cuál es la nueva propuesta para analizarla y discutirla dentro de la reunión. Muchas gracias, Juan, por este contacto con el magazine de Imagen Platense. Muy amable. Bueno, y esto lo decíamos recién, ¿no? Se está realizando en estos momentos esta paritaria entre los trabajadores de Astillero y los funcionarios del Ministerio de Economía. Cambiamos de tema y en realidad retomamos lo que decíamos recién, que tiene que ver con este paro de 48 horas por parte de los gremios docentes. Es parcial el paro. Nosotros viste que tenemos todos los niveles. La primaria está trabajando casi toda, prácticamente no hay adhesión. La inicial jardín de infantes, solo con actividad parcial a la tarde. Y secundario, de 48 divisiones, bueno, que tenemos a la mañana 24 divisiones, hay 4 o 5 divisiones trabajando. El resto no. ¿El panorama por la tarde se espera similar? Sí, similar o más activo, porque a la tarde generalmente hay más adhesión. ¿Esta medida de fuerza, ustedes han notado que ha decaído un poco la participación de los docentes o continúa igual que antes? Mira, yo creo que siempre continúa más o menos igual. Nosotros, por ejemplo, la primaria durante casi todo el año trabajó con intensidad, no hubo casi paros. Secundario siempre fue igual, que viste, paran mucho los preceptores y algunos profesores, entonces es como un caos que el chico entre sin preceptores y los chicos no vienen. Y jardín también, es decir, es más o menos, se ha mantenido durante el año. ¿Han aparecido padres con chicos hoy a la mañana trayéndolos y por ahí que no tengan clases o lo han podido comunicar con anterioridad para que no los traigan? No, te digo que no es el caso porque jardín se avisó con anterioridad y no vinieron. Y primaria está dando clase. Y secundaria, viste, son chicos grandes, se manejan. El tema de para los cursos que no han tenido clases, la recuperación de contenidos, ¿cómo lo van a ir trabajando ustedes desde el colegio? Y mira, tiene que haber una flexibilización, porque el chico es el que está pagando las consecuencias y cada vez aprenden menos. Así que sí, tratamos no de superar los contenidos que no se dieron, porque eso es imposible, pero bueno, se hará una flexibilización para tratar de atenuar un poco la carencia. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Encontrá ofertas en frutas y verduras, lácteos, pescado, panadería y mucho más. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado-en-tu-barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad. El Día te regala otra casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recorta los 3 cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Podés enviar la cantidad de sobres que quieras. Con Diario El Día participá y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 22 de marzo de 2019. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Resumen Hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen Hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Si tenés información para aportarnos sobre fiestas clandestinas, llámanos al 147. Entre todos podemos hacer que nuestros hijos disfruten de manera sana y segura esta primavera. La Plata. Estás en casa. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19, con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3, el equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito.
por Imagen Platense, el canal de la ciudad. El Día te regala otra casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recorta los tres cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Podés enviar la cantidad de sobres que quieras. Con Diario El Día participá y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 22 de marzo de 2019. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Y usted quiere ir al cine y nosotros desde aquí le ofrecemos las posibilidades con los estrenos para este fin de semana. Carlos Arcuri, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Debo confesar que iba a ir al cine ayer, fui a ver una película, pero las otras dos no las pude ver. ¿Qué sucedió? Porque no había público, porque no se había vendido ni una sola localidad para uh-huh. ver determinadas películas, y esto ayer fue el peor día de venta de entradas en la historia. ¿Y cuál fue el motivo? Y yo creo que tiene que ver mucho porque, primeramente, no hay las propuestas de estreno no han sido del todo llamativas. Uh-huh. Estamos en una época que es de septiembre a diciembre, que es temporada baja. Y eso también, aunque te parezca mentira, es importante, sumado al buen tiempo también. Y también, bueno, aquí está la cercanía de fin de mes, ¿no? Entonces yo creo que eso fue todo un combo que hace que la gente no acuda. Sí, no concurriera, claro. Y además, ya te digo, con títulos ya la gente no tiene plata, Carlitos. Sí, pero yo creo que cuando las películas son llamativas, la gente va... Sí, se toma ese momento Se toma ese momento, ¿no?, de decir, bueno, mira, bueno, voy a hacer un sacrificio, voy a ver esta película, no la puedo dejar de ver. Y creo yo que hoy pasa todo por dos películas, una es Venom y otra es El Potro. Después lo demás está muy lejos y dista muchísimo. Me apuntaban que la película All Inclusive, que es una de las que vamos a hablar ahora, hizo solamente 600, vendió 600 boletos en todo el país. ¿En todo el país? En todo el país, una película argentina. ¿Cuánto se invirtió en esa película? Ahora, yo creo que la situación... ¿El Potro es hoy la que más localidades vende? Sí, está cerca de los 135 mil personas. Es impresionante. Y una buena película. No, casi 400.000, porque 135.000 fue la primera semana. Después va subiendo, pero es una buena película. Pero, ¿sabés qué ocurre? De las críticas que tuvo también. Claro, yo creo que, exacto. Yo creo que hay un cine argentino que lamentablemente se queda fuera de las salas. Y yo creo que es el cine independiente. El cine independiente, a comparación de otras épocas, hoy se queda fuera de las salas comerciales. Esta semana, por ejemplo, se están ofreciendo las películas Familia Sumergida, que estuvo la semana pasada con Mercedes Morán, dirigida por María Alché, en el Malvinas. Cuando la semana pasada estuvo en una sala comercial. Y así pasa con otras películas, la de Emilio Dizzi también, que realmente han sido fracasos. Yo creo que hay espacio para el cine argentino o éxito, pero lamentablemente para no más de 6-7 películas por año. Yo te voy a ir a las películas. Bueno, esta es la primera. ¿Ves? Esta es la que vendió 600 localidades en todo el país. Se llama All Inclusive, está Lenz Kavanagh, está la señora Julieta Silverberg, está Campi, está Maika Migorena. Un matrimonio que se está, en el caso de él, un arquitecto que lo echan del trabajo, tiene que ir a un viaje All Inclusive con su mujer y le trata de ocultar la realidad en Brasil, y además está el acoso del gerente del hotel a su mujer. Eso es nada más, ¿ves? Que ahí está haciendo Maika Migorena. Esto parece ser que a la gente no le está interesando. No van a ver este tipo de películas, como pasó con la última de Emilio Dizzi, que también fue un fracaso y que no logró vender boletos. Ayer a la noche, cuando voy a la función de las 23, lamentablemente no había una localidad vendida para ver esta película. Y es una pena, porque hay directores, porque hay actores, porque hay técnicos, y esta película seguramente ya el día miércoles va a estar siendo el último día de exhibición, seguramente con muchas funciones suspendidas. All Inclusive es la primera. Esta yo, por ejemplo, apostaría que haya gente, que es Amor de Vinilo, que es con Ethan Hawke,
que es la historia de un joven que está obsesionado por un cantante que ha desaparecido, le manda blog, que es este, que es Ethan Hawke, el cantante desaparecido, y la pareja, el novio está, ya te digo, obsesivo por localizar ese cantante, después lo hace, hay como una especie de trío ahí, y es muy atractiva, vino con mucha publicidad, aparte del actor de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer. Ayer a la noche tampoco pude ver esta película porque no había un solo boleto vendido. Entonces vos te das cuenta que algo está pasando con la convocatoria a determinados films. Esta es la segunda película, se llama Amor de Vinilo. Es realmente llamativo, porque es una película que tiene sí méritos como para convocar. Hay gente que dice, no me gusta el cine argentino, no va a haber cine argentino, pero en este caso sí. Y esta que realmente, bueno, había algo de gente, muy poquita, pero la película dista mucho de desear en talento, que se llama Criaturas Nocturnas. Es la historia de una chica que vive atrapada con un señor que de pronto, bueno, una policía la rescata, una mujer policía que es la hija de Liv Tyler, de Aerosmith, la hija de Steven Tyler, precisamente, y Liv Tyler, que hizo El Señor de los Anillos, bueno, y rescata a esta chica que es esa adolescente que tiene pesadillas donde se corporizan en ella las pesadillas de criaturas que raptan niños, los roban, los matan, y el que hace de padre es Alan Hauser, que es el que hizo la voz de Chucky. O sea, así todo, la película no logra mover el amperímetro de la emoción y del terror. Y va a pasar también. Pero es la de terror que nos falta. Y que siempre los adolescentes, claro, responden sobre todo el fin de semana. ¿Y sabés qué, chicos? Independientemente de la calidad, pueden ser muy malas y sin embargo los jóvenes, claro, responden a esto porque siempre se renuevan. Criaturas Nocturnas es la película, son tres novedades que hay en la cartelera. Y a mí me resulta, ya te digo, extraño. Yo creo que el cine argentino este año ha hecho, vos fijate, El Ángel, El Amor Menos Pensado, la película Las Grietas de Jara. Después está la película, ya te decía, del Ángel, El Potro. Y estamos, El Potro la salvó, esto que decía recién del público adolescente. Mucho público adolescente. Sí, muchísimo público, porque ¿sabes qué pasa? La gente más grande ya sabe todo eso. Y lo sabe, claro, en lujo de detalle, porque no hace mucho. Aparte, no es que era la época de la televisión en blanco y negro. No, Rodrigo llegó a la tecnología, sí, llegó a todo, llegó. Entonces, todo eso hace que la gente esto lo sepa, le diga chocolate por la noticia. En cambio, el chico más joven que le gusta a lo mejor los ritmos de cumbia, de cuarteto, claro, es ir a un mundo diferente y por eso tanta gente. Y hay una película que es la mejor, que para mí puede ganar el Oscar, que es Nace una Estrella. Y sin embargo, la película de Rodrigo la triplicó en cantidad de espectadores. Y es una película que se está hablando del Oscar con Bradley Cooper y Lady Gaga. Fíjate que es una maravilla. Yo se la recomiendo al televidente que vayan y que van a pasar un gran rato. Pero esa película ha sido triplicada por la de Rodrigo, ¿no? Que no, más que en la música que la tiene, se basa en su historia de vida, que es lo que fue él, que no es nada, ni más ni menos de lo que pero fue. Pero uno de los representantes de Rodrigo la cuestionó. Película. Porque ¿sabes qué pasa? Se cuestionan cosas porque además ahí no te olvides que hay derechos. El hijo se lleva todas las regalías de la película que aparece en este film. Ahora hay una miniserie que se viene de Rodrigo también, que la va a hacer Netflix, o sea que el negocio está redondo. Claro. Y vos, ¿no se dieron cuenta que en cuántos programas de chimentos ha habido? Nadie fue a decir, porque cuando compuso este tema, no, todas hablaban de sus romances, de cómo era él. Sí, sí. Aparecía Beatriz Olave, aparecía Pacheco, aparecía Marik Zavalli, aparecía. Sí. Entonces, era un desfile, en lugar de hablar de las chicas que tuvieron algo que ver con él y nada más. Entonces, eso yo creo que alimenta el morbo de la película y alimenta el escándalo. No decían, no, mirá, viste, como si hubiese pasado, qué sé yo, si hubiese sido un cantante conocido. No, porque como Luis Miguel, porque compuso este tema, porque que pasa en la miniserie. Sí. Es más, cuando vino Boneta, Diego Boneta, vino para hacer los temas de Luis Miguel que no los quiso cantar. Pero lo importante era la música, eran los temas. Acá lo de Rodrigo parece ser que lo de la música no importa, importa el escándalo y importa cómo le era. Carlos, muchas gracias, como siempre. No, fue un gran placer estar con ustedes. Nosotros hacemos una pausita. Ya regresamos, muy corta, ya regresamos.
Imagen Platense, el canal de la ciudad. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Encontrá ofertas en frutas y verduras, lácteos, pescado, panadería y mucho más. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado-en-tu-barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad. El Día te regala otra casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recorta los tres cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Podés enviar la cantidad de sobres que quieras. Con Diario El Día participa y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 22 de marzo de 2019. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Resumen Hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen Hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Si tenés información para aportarnos sobre fiestas clandestinas, llámanos al 147. Entre todos podemos hacer que nuestros hijos disfruten de manera sana y segura esta primavera. La Plata. Estás en casa. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Por Imagen Platense. El canal de la ciudad.
En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad. El Día te regala otra casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recorta los 3 cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Podés enviar la cantidad de sobres que quieras. Con Diario El Día participa y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 22 de marzo de 2019. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Resumen Hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen Hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Si tenés información para aportarnos sobre fiestas clandestinas, llámanos al 147. Entre todos podemos hacer que nuestros hijos disfruten de manera sana y segura esta primavera. La Plata. Estás en casa. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19, con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo, en simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición, de lunes a viernes a las 19, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Último día de inscripción en los colegios que dependen de la Universidad Nacional de La Plata. Hasta hoy hay posibilidades para inscribirse en esos establecimientos educativos. El balance fue para mí bueno, hubo muchísima gente que pasó por acá, en general sin dificultad. Alguna dificultad que se presentó es por no traer en mano el DNI original, que es lo que pedimos, y bueno, alguna confusión que hubo en la carga de datos, pero acá se solucionó, así que no, todo para mí muy bueno el balance. Este sistema de inscripción vía web que vienen implementando los últimos años ha funcionado correctamente. Sí, y año a año vemos que se ha mejorado.
menos problemas, o sea, como que la gente ya se acostumbra, ya lo carga, ya sabe cómo venir. Hay gente que hace muchas inscripciones que viene haciéndolo. Pero bueno, yo creo que sí, que ha agilizado un montón. ¿Ha venido gente a último momento a intentar inscribir a sus hijos? Sí, ha venido gente, tenemos anécdotas bastante insólitas. Ha venido directamente acá y como que no sabía, pero porque le dicen que es buena la escuela y demás. Entonces, bueno, nada, los mandamos a que se preescriban por internet y vienen. O sea, hubo mucho tema con los turnos. Nosotros no tuvimos problema de si hubo, digamos, si se le había pasado el día, nos inscribíamos igual, porque el turno más que nada es para ordenar la cantidad de gente que quiere inscribirse. Hoy sí es el último día, así que anuncio por favor que a las 14 horas y un minuto el sistema se cae y no, por más que haya un montón de gente, no se puede inscribir más. ¿Aproximadamente cuál fue el número de inscriptos este año? Sí, hoy a la mañana teníamos un aproximado de 4.500. Nos quedaban un montón preinscriptos por sistema, pero que todavía no habían llegado. Es un número realmente muy importante este. ¿Por qué cree que elige la gente la escuela anexa? Yo creo que saben que tiene una buena estructura tanto edilicia como de personal, que en el otro sistema estatal, digamos el provincial, no tienen la suerte de tenerla. Pensemos que es la única escuela primaria dependiente de la universidad, ¿no? Nos metemos en la información deportiva, lo decíamos en el inicio del magazine. Hoy juega Gimnasia, hoy juega el Lobo desde las 19, estará visitando en el Amalfitani a Vélez, buscando sumar, buscando seguir en la onda positiva después de lo que fue la clasificación a semifinales de la Copa Argentina frente a Central Córdoba, ahora ya por la Superliga, con la urgencia que ello significa para Lobo, sumar de a tres. Habló Pedro Troglio en la previa de este partido, marcando lo que se viene, no solamente el encuentro de esta tarde, sino también ya palpitando la serie semifinal ante River por Copa Argentina. Más que nada buscando espacios en una cancha contra un equipo que presiona muy bien, que empareja y impresiona bien, buscando una salida rápida en esos espacios que podemos encontrar. Y bueno, nada, poniendo Hurtado para esa posición, también teniendo en cuenta el desgaste de Mauro, que viene acarreando con una rodilla hinchada. Hay motivos también de calcular, tuvimos pocos días de recuperación, de trabajo, dirán que son muchos, pero en una semana típica normal, jugar a los 5 días después de una eliminación directa no es algo normal, porque un día libre siempre lo das, ya cuando volvés tendrías que hacer fútbol, pero si jugaste 2 días antes al fútbol, no hacés fútbol, entonces vas empezando a armar la semana totalmente distinta. Y bueno, después el ingreso de Perdomo por Rinaudo y de Tiffner por Farabelli, tampoco no teniendo en cuenta, porque en los entrenamientos fue el que más sobresalió, sino por una idea de que creemos que puede servir, porque tampoco hemos tenido tanto tiempo para calcular en 15 o 20 minutos quién era el apropiado para ese lugar. Los vemos laburar todos los días y creemos que en este momento él podía ser el apropiado. Pedro, ¿es Gebgiosian el titular y cambiás por las condiciones del partido contra Vélez? ¿Es Hurtado el titular y jugó Mauro Rafaela porque el partido era para 2-9 de esas características? ¿O es un puesto totalmente abierto en la disputa a la que se puede sumar también Calderón? Sí, es un puesto en la disputa como la mayoría de los puestos. Lógicamente que hay algunos que han tenido la suerte de jugar siempre y hay otros que han variado, pero también de acuerdo al lugar, a lo que vamos a jugar, al rival, empleamos lo que creemos mejor en ese momento. Qué sé yo, ponele, contra Godoy Cruz creíamos que como venía Hurtado de haber hecho el gol a Boca era su momento y había entrado muy bien en Santa Fe y después el pase gol lo terminó haciendo Mauro. Y el otro día volvimos a poner a Mauro y el gol del empate lo hace Hurtado. Por eso esto también tiene que ver mucho con la intuición, con quién creemos que puede hacerlo bien y a veces la termina resolviendo el que entre de afuera. Pero eso también es bueno. Pero bueno, nada, vamos viendo, vamos buscando también a aquel que pueda agarrar el puesto y también hacerse fuerte y no largarlo más.
Martín Arias en el arco. Bonifacio, Coronel, Piovi, Melluso, Tijanovic. Perdomo en lugar del suspendido Reinaudo. Tiffner en lugar del suspendido Farabelli. Gómez y adelante. Hurtado será el compañero para este partido de Silva. Los 11 de Gimnasia para jugar frente a Vélez en el Amalfitani. El equipo de Pedro Antonio Troglio con los 11 confirmados a las 19. Y atención con este dato. Para el tripero, aquel que no tiene el pack fútbol, este será el de esta tarde, uno de los tres partidos liberados. Así que Vélez Gimnasia se podrá ver con... Obviamente necesitas el cable, pero no hay necesidad para este partido de tener el pack fútbol. Así que aquel hincha de Gimnasia que no compró el pack, bueno, podrá ver el partido de esta tarde frente a Vélez. Y hablamos de Estudiantes, que juega el domingo 13-15, el equipo de Leandro el Chino Benítez, que busca recuperar la confianza, apuesta a algunos jugadores de experiencia y recupera un baluarte importante, el de Gómez en la mitad de la cancha acompañando a Brania. Habló el Chino Benítez de este momento de Estudiantes y del partido del domingo. Bueno, la verdad que bueno, hemos trabajado muy bien estas dos semanas, pensando en el partido del domingo. Y sí, seguramente va a haber algunas variantes. Tenemos que esperar cómo evoluciona Titi del golpe que tuvo ayer. Y bueno, y una vez que decidamos saber si Titi está en condiciones de jugar, ahí terminaremos de decidir el equipo. Bueno, la verdad que Iván esta semana trabajó con normalidad, a la par del grupo. Y bueno, como dicen ustedes, es un jugador importante para nosotros. Bueno, tenerlo otra vez dentro o trabajando con normalidad nos da una alternativa a lo que pretendemos para el equipo. Que Johnny se recuperó muy bien, está en condiciones y seguramente va a estar entre los 11 que salgan a jugar el domingo, porque bueno, es un jugador muy importante para nosotros, que nos da orden a la hora de defender y que tiene muy en claro las cosas. La verdad que es importante recuperarlo porque, por lo que dije, bueno, esperemos que hagan las cosas el domingo. Sí, bueno, Mariano, las veces que le ha tocado entrar, siempre lo hizo de la mejor manera, y es una alternativa a que pueda participar el domingo, más que nada sabiendo que tenemos tres partidos en una semana y tenemos que tratar de encontrar el equipo que yo crea conveniente para cada partido. Bueno, Mariano es una alternativa que puede llegar a jugar el domingo. La probable formación de Estudiantes para jugar el domingo ante Atlético Tucumán: Andújar en el arco, Sánchez, Yunque, Noguera, Yerquiaga, Braña y Gómez, el doble 5. Delante, por la derecha, Luguercio, Rodríguez, Ozuki, por la izquierda, Pellegrini, y adelante, Mariano Pavone. ¿Por qué la duda? Porque Lucas Rodríguez está con algunas molestias y lo van a esperar hasta último momento. Si no llega, Zucchi como primera alternativa, Latancio aparece como una posibilidad más, pero lo van a esperar. La idea es que pueda jugar Lucas Rodríguez en la mitad de la cancha, detrás de Pavone, con Luguercio por la derecha y con Pellegrini por la izquierda. Hemos llegado al final de nuestro magazine. Vamos a ver cómo está la temperatura en estos momentos. 18 grados 5. La actual, con algunas nubes que van intercediendo en el cielo celeste. Para los próximos días, mañana, algunas precipitaciones. No para todo el día sábado, pero sobre todo por la tarde. Mínima de 15, máxima de 19 grados. El domingo, cielo algo nublado. Mínima de 14, máxima de 24. Y el lunes, cielo nublado. Una mínima de 15 y una máxima de 23 grados. Llegamos al final, nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, a partir de las 13. Que tenga un muy buen fin de semana.